de fe, un espacio de reflexión y encuentro con Dios. Hola, saludos y bendiciones. Mi nombre es Arturo Escalona. Soy líder de juvenil de la Iglesia Asamblea de Dios Peniel. Y para mí es un placer venir y traer este mensaje que traigo el día de hoy. Antes que nada, me gustaría hacer una oración por cada una de esas personas que están conectadas y que me están viendo a través de este medio. Amado Dios y Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que toque las vidas, los corazones de las personas que me están observando a través de este medio de comunicación. Declaro que tu palabra producirá al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero que quiero contarles es que hace días observaba con bastante atención que pasaba el camión de la basura por la casa y generalmente él toca la bocina y salen todos los vecinos. El que no había sacado la basura sale corriendo a última hora a sacar la basura. Creo que nos ha sucedido a todos. Y es muy común ver este espectáculo cuando viene el camión del aseo, toda la gente corriendo. Entonces, me quedé observando con bastante determinación. No sé en qué momento pase por su sector, pero por la casa pasa todos los martes y los jueves. Y yo recuerdo que veía a una vecina correr y soltar la bolsa, y detrás venía la niña también con la bolsa corriendo. Y esto me llevó a meditar y a pensar en la parte espiritual. Yo digo, si nosotros los seres humanos sacamos la basura los días martes, los días jueves en este caso, ¿por qué no preocuparnos también en sacar esa basura que está acumulada dentro de nosotros? ¿Qué pasa cuando uno no saca la basura? Suceden muchas cosas, causa mal olor, a las bolsas le comienzan a salir gusanos y evidentemente, ¿quién le va a gustar tener esa carga ahí en casa, ese mal olor? A nadie, a ninguno nos gusta eso. Entonces, pero sin embargo, a veces nos suceden cosas, a veces nos pasan cosas y las vamos acumulando. La vamos acumulando y no necesariamente vamos un lunes o un martes a sacarla. Eso se queda ahí. La basura puede estar durante años. ¿Y qué pasa cuando una basura se acumula? La consecuencia es que le salen gusanos, como le dije, que hay mal olor. Por eso usted ve mucha gente con cara de limón en la calle. Usted a veces se pregunta, ¿por qué las personas viven así con esa cara de limón? ¿Por qué la persona anda amargada? Y es porque lleva almacenada dentro de ella situaciones, vivencias que lo marcaron y sencillamente ahora ve la vida de otra óptica y ante nada sonríe. Entonces yo creo que Dios en esta oportunidad quiere hablarnos de eso, de sacar esa inmundicia. El Señor Jesús vino para darnos libertad. Y al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. El Señor quiere sacar la inmundicia, el pecado. Entonces yo les voy a hablar, les traigo varias noticias. La noticia número 1 aparece en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, y dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto usted como yo somos pecadores. Y eso nos pone a todos a un mismo nivel. Usted peca, yo también peco, y todos, cuando la Biblia hace mención y dice todos, no se escapa nadie. Desde el Papa, que quizás está allá en el Vaticano, desde el pastor que está allá en la iglesia, desde el líder de cualquier congregación peca, yo también peco, todos pecamos. Y la Biblia lo deja muy claro en Romanos 3:23. Entonces, no se sienta mal que usted dice, no, eso del Evangelio, eso de seguir a Jesús,
es para gente que no cometa tanto pecado. Porque si yo voy a la iglesia se va a caer. Eso es mentira, la iglesia sigue de pie. Yo también un día pensé que la iglesia se iba a caer si yo entraba a la iglesia. Y la iglesia yo la veo igualita y todavía permanece. Entonces, la iglesia no se va a caer. No, lo que va a suceder es que Dios va a comenzar un proceso de transformación en tu vida. Pero te tengo que decir algo muy importante también. Así como nosotros pecamos, el pecado trae una consecuencia. Porque cada cosa tiene su consecuencia. Y en este caso el pecado trae la muerte. Eso lo dice en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces lo que tenemos que estar claro es que yo veo el pecado que es como una carie. Que cuando la tenemos ahí en los dientes, la función de ella es destruir ese diente. O sea, esa es la consecuencia de tener una carie. Asimismo, un virus en la computadora. En el computador uno tiene un virus y el virus él va a hacer todo lo posible por dañarte toda la información que tenga ahí. Asimismo es el pecado en el ser humano. El pecado va a tratar de destruirte. Ahí dice que causa la muerte. Y no estamos hablando quizás de la muerte física, sino que estamos hablando también de la muerte espiritual. Hasta puede ser que no te provoque nada, absolutamente nada de Dios. La palabra dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Él quiere cortar todo lazo de comunicación que usted tenga con Dios. Y también me dice la palabra de Dios en primera de Pedro, y aquí la cosa se va a poner un poquito más interesante, porque ya le dije que somos pecadores, le dije que el pecado trae una consecuencia. Pero en primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, hay alguien, esta es la buena noticia que yo le traigo a través de este medio, hay alguien que ya pagó por nuestros pecados, y ese alguien se llama Jesús. Lo hizo hace más de 2000 años, pero ese sacrificio sigue estando tan vigente y esa sangre que derramó está tan vigente hoy en día que todavía sigue limpiando y sigue purificando. El Señor Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, cosa que nos correspondía a cada uno de nosotros, porque si alguien comete algo malo, debería pagar a esa persona. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Y una cuarta cosa que les quiero decir, esto aparece en primera de Juan 1:12 y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo cierto es que la cuarta noticia es necesario que nosotros declaremos con nuestra boca, y yo lo invito ahí donde usted me está viendo a declarar, Señor, comienza una transformación en mí, Señor, quiero cambiar, Señor, necesito que gobierne mi corazón. Ahí dice que hay que confesar con nuestra boca. Eso es como cuando uno se va a casar. Cuando uno se va a casar, bien sea el sacerdote, el padre, quien esté dirigiendo esa ceremonia, dice, usted acepta por esposa, y el hombre no dice, No, el hombre tiene que decir en voz clara y en voz fuerte, acepto. ¿Por qué lo tiene que decir? Para que quede evidencia y los testigos y todos los que estuvieron en esa boda, quede evidencia de que el hombre se compromete a asumir su responsabilidad con aquella mujer. Igual a la mujer le preguntan, ¿usted acepta por esposo a tal persona?
Y ella no mueve su cabeza, al menos que sea muda o algo así, pero si puede hablar, tiene que decir en voz clara, acepto, y fuerte. Y yo estaba en boda donde le preguntan ambiente al novio o a la novia y dice en voz baja, acepto. Así como que de su entraña. Y entonces el sacerdote o el líder le dice, dígalo en voz fuerte para que todos escuchen. Y tiene que repetirlo y tiene que decirlo en voz fuerte para que quede testigo de que sí asume su compromiso. Asimismo, el Señor nos manda a nosotros que confesemos. Es una declaración que tenemos que hacer con nuestra boca y decir, Jesús, toma el control, toma control de mi vida porque te necesito. Yo les voy a contar una historia que espero que sea de bastante bendición para ustedes. En cierta oportunidad había un pintor, y este pintor estaba realizando un cuadro y se esmeró mucho, duró mucho tiempo realizando esta obra, pintando este cuadro, y luego que lo terminó, lo colocó en un museo y vinieron todas las personas que estaban ahí, vinieron a ver aquel cuadro y llegaron los críticos y empezaron a hablar y uno de ellos se dio cuenta de que el cuadro no era perfecto como los demás decían, los demás, wow, es una obra de arte, se esmeró, excelente. ¿Qué tenía ese cuadro? Ese cuadro tenía la imagen de un Jesús tocando una puerta. Detrás de Jesús había un bosque. Y él dice que el error que tenía el cuadro era que al dibujante se le olvidó colocar la manilla de la puerta. Él dijo, esa puerta no tiene manilla, se equivocó. Se le olvidó un detalle. Y vinieron y preguntaron que si estaba ahí aquel dibujante. Y lo trajeron en presencia de los críticos y de los que estaban ahí. Pero hemos observado con determinación lo que llaman la obra de arte, entre comillas. Pero a ese cuadro le faltó algo. A ese cuadro le faltó la manilla en la puerta. Entonces no te comiste ese detalle. Y aquel pintor respondió y dijo, están equivocados. Esa puerta que está ahí, esa puerta representa el corazón del hombre. Jamás el hombre va a venir Jesús y va a abrir la puerta y se va a meter obligatoriamente en esa casa o en esa vida. Somos nosotros los responsables de abrirle o cerrarle la puerta a Jesús. Si Jesús, usted y yo supiéramos que viene de visita, ejemplo, un gobernante a nuestra casa, alguien que gobierne, viene a nuestra casa, yo le aseguro que usted va a limpiar la casa, salen las vecinas que son muy comunicativas y vienen corriendo todo aquel que puede porque buscan un favor de aquel gobernante. Pero en esta mañana yo te digo que te viene a visitar Jesús y que Jesús está tocando la puerta de tu vida. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí llamando a través de este medio que les dé la oportunidad de cambiar. Hace días hablaba con una persona y me decía, necesito de Dios, pero me cuesta mucho buscar de Dios. Pero nosotros somos los que decidimos o dejamos a un Jesús tocando. Todos los días las misericordias de Dios se renuevan para nuestra vida. Y todos los días Dios nos da una nueva oportunidad para aceptarle y buscar de Él. Yo no te digo que, oye, trates de ser evangélico. Yo no te estoy vendiendo una religión. No te estoy diciendo, te estoy pidiendo en esta mañana
que tengas una relación con Dios, que hables con Dios y que le pidas perdón por tu pecado. Esta humanidad, así tal cual como está, necesita mucho de Dios. Y si Dios permitió, de alguna manera, que usted viera este video, es porque Dios tiene planes con tu vida. Es porque Dios quiere cambiarte. Entonces te invito a que repitas la siguiente oración conmigo. Amado Padre, necesito que perdones mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Si hiciste esta oración y la hiciste con mucha fe, estoy convencido de que Dios va a comenzar un proceso de transformación en tu vida. Ya luego, más adelante, te recomiendo que visites la iglesia más cercana donde se predique la palabra de Dios y ahí comience un crecimiento espiritual para ti. Bendiciones. Lunes de Fe, un espacio de reflexión y encuentro con Dios.